Sergio, cuando hablemos con Jimmy el raro, déjame hablar a mí, ¿eh? Sí. Sí, porque hay que andarse con ojo. Así que yo diga lo que diga, tú de acuerdo, ¿vale? Vale, vale. Porque suele estar cargado, así que déjame hablar a mí, no me estás la gamba, ¿eh? Sí, ¿sabes lo que quiero hacer cuando me muera? ¿Qué? Voy a decir que me incineren, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, y luego que metan mis cenizas en una bolsita. Y que se reúnan todos mis amigos, que hagan una buena fiesta y que todo el mundo me fume bien mezclado con la mejor mierda. Recuérdame que no sea uno de tus amigos cuando te mueras. Bueno, también me puedes esnifar. Gracias. Vaya bola. Esto va bien, ¿eh? Hola, Jimmy, ¿qué haces? ¿Pruebas de injertos? ¿Qué pasa? Cada día se vuelve más raro. Desde luego, parece un médico enloquecido. ¿Cómo lo llevas, Jimmy? ¿Te acuerdas de los brotes que nos diste el otro día? Eran fantásticos, te lo juro. Pequeños, pequeños. ¿Cómo pequeños? Pequeños. Eran los más grandes que he visto en toda mi vida. ¿Crees que podrías conseguir más de esos? Eran fenomenales, no tienes idea. Mierda con la hierba eléctrica. Va a ser una hierba monstruo. Los brotes que nos mataste eran acojonantes. Tuvieron un éxito que no veas. Estuvimos haciendo pruebas a ver cómo resultaban y los repartimos entre los amigos. Pero eran tan buenos que nos han pedido más. ¿Crees que podrías proporcionarnos unos pocos más, Jimmy? No, 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 no hay más. No hay más, no hay más. Pero si no son para nosotros, es para unos... No, 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 no hay es más. Es para unos pobres viejos que tienen glaucoma y están en el hospital. Y unos físicamente disminuidos que no tienen medios. Te los pagamos nosotros, tío. Los necesitamos de verdad. Te lo juro. Te juro que los están pidiendo. Si fuera para mí, no me pondría tan plasta. No, no, no. ¿No? No. ¿De verdad? ¿Que no? No podrías darnos unos poquinos. Te los pagamos, tío. Te lo juro. No. 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 ¡Unos pocos! ¡No seas tan borde! ¡Ah! Sí, sí. ¿Sí? Sí. Gracias, amigo. En serio, eres un buen amigo. Sí. En fin, tenemos que abrirnos. Tú sigue trabajando, lo estás haciendo muy bien. Hasta luego. Guardamos en tu espacio. ¿O llevas muy lejos, macho? No, aquí mismo, vale. No te dará miedo la velocidad, ¿verdad? ¿Tienes algo que de marcha? ¿Eh? ¿Marcha? No, yo así no tomo, macho. ¿Pero sabes lo que tengo? Tengo un canuto. Ah, bueno, en fin. Sí. Ten, enciéndelo. Vamos a fumar un poco. Oye, ¿de qué está hecho este canuto? De hierba garantizada. Parece un palillo de dientes. No, es un palillo de dientes. ¿Te digo que es un palillo de dientes? No, hombre, es... ¿Eh? Es un palillo de dientes. Debo tenerlo en el otro bolsillo. Espera, lo tengo aquí, en alguna parte. No, esto es el pito. Sí, aquí está. Toma, macho. Enciéndelo, a ver. Nos vamos a poner morados. Caray, espero que tu pito sea un poco mayor. Un momento, ¿quieres seguir el viaje a pie? ¿Tú quieres un colocón guapo? Pues claro, de eso se trata. Yo llevo un porro que reservaba para una alegría. ¿Ah, sí? Espero que la batería no te estropee el carro. No te preocupes, yo también estoy en un grupo. No jodas. Sí, soy el cantante solista. ¡Qué demasiado! Tocamos tipo Santana o el Chicano, ya sabes, cosas así como... Soy una máquina del amor y solo trabajo para ti, y solo trabajo para ti. Me sube la temperatura y te cojo por la cintura y entonces digo... Guacamole mashu, guacamole mashu. ¡Hijo de la chingada! ¿Esto es un canuto, macho? Esto no es un canuto. Esto es un submarino, un avión. ¡Esto es un avión! Ten cuidado que sube cantidad. ¿Así que dices que pega? ¿Me va a subir?
ponte el cinturón de seguridad por lo que pueda pasar. Estoy fumando desde que me parieron. Yo me fumo lo que sea. He fumado de todo. Michoacán, oro de Acapulco, la Biblia en verso. Hasta he fumado esos palitos de olor, ¿sabes? ¿Cuáles? Sí, hombre, esa hierba que está pegada a un palito. Sí, santo. Sí, nada, me quedé tan fresco. Aunque me fumase este DC-7, macho, me quedaría tan fresco. No habrá ningún problema, macho. Respira, respira despacio. No hace blau, blau, pero te agarra por el bubú, ¿eh? Oye, macho. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, sí! ¿Qué tiene esta mierda, tío? Más que nada Mao y Bau. Sí. Pero también lleva algo de labrador. ¿Qué es labrador? ¡Cagada de perro! ¿Qué? Mi perro se comió la hierba. La tenía encima de la mesa y el cabrón se la comió. ¿Sí? Así que le estuve siguiendo 3 días con una bolsa hasta recuperarla. No sabes el pelo que llevaba. Estamos fumando cagada de perro. Esta que lo tira, ¿eh? Y mejora por días. ¿Cómo sabrá la mierda del gran danés? Mayo. Esa sí que debe ser una mierda hermosa. Oye, macho. Voy conduciendo bien. Estamos aparcados. ¡Hasta luego! ¡Qué bonito es esto! ¡Esto es el paraíso de la música! ¡Estoy muerto y he ido al paraíso! Oiga, pero ¿qué rayos está haciendo? Cuando te miré, yo me calenté. La estoy probando, hombre. Vale, vale. Oiga, ¿pero qué hace? ¿Quién se ha creído que es? ¿De los Rolling Stones? Pero bueno, ¿qué le pasa? ¿Es que se cree que me la voy a comer? ¡No! Busca, 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 busca. ¿Cómo se ha vuelto el tipo? Hola, venga, ¿cómo estás? Oye, qué mogollón, macho. Oye, yo tengo hambre, ¿y tú? Vaya amplificadores de mierda. Anda, vamos a comer algo. Aquí al lado encontraremos. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡No me pueden hacer esto! ¡Me han destrozado la tienda! ¡Tengo que llamar a la policía! ¡Se han cargado un amplificador que vale mucho dinero! ¡Me han hundido! ¿Pero qué hago yo con esto? ¡Ahora, dar un paseo! ¡Pero bueno, ¿qué hace? ¡Pero qué hago yo con esto! ¡Arráncale una vez! ¡Tú, vamos, sube! ¡Arranca, vamos a ver cómo arranca este Buda! ¡Que tiene una pinta fenómeno! ¡Esperad, pues tiene otra! ¡Arranca! Hola, majo, estás de agricultor, oiga, ¿eh? Esto no es mío. Ven,